Buenas noches, amigos. Estamos en tiempo de entrevista. Estamos en tiempo de la espada y la pluma. Y hoy tengo conmigo a un autor que no lo conocía, pero que me parece que eh, le, le ha caído en gracia el que yo lo, le amargue la asistencia a partir de ahora, porque lo voy a perseguir hasta vamos, hasta el sueño lo voy a perseguir, porque el tema que trata es interesante. Y él creo que es un hombre muy interesante. De hecho, eh, la palabra interesante no es la adecuada. Creo que no existe una palabra adecuada en el diccionario de la Real Academia para definir a este hombre. Pero lo que sí tengo es una palabra muy clara para decir que este libro que tengo en mis manos, esa frase no es mía, es imprescindible. ¿Por qué? Pues porque mucha gente ha escrito de esta época. Por ejemplo, mi amigo Carlos Canales, del cual estábamos hablando hace un momento, además se ha especializado también en este tema. Le, le gusta mucho la costa oeste de, de Estados Unidos y de Canadá, incluso llega hasta Alaska, ¿no? Uh -huh. Pero los presidios, si bien eran en esa zona, también eran hacia otro lado. Y, y el tema es súper importante. Mi, mi querido amigo, el bisnieto de, del niño Jerónimo, que tú también conoces, ¿verdad? Al cual yo hice un... Le rodé un vídeo en una conferencia que tuvo más de un millón de visitas. Hasta que YouTube, no sé por qué, se cargó el canal. Y, y bueno, es un tema súper interesante que a mí me gusta muchísimo y que yo no tengo ni idea de él, que es lo más curioso, lo que me contáis vosotros. Y bueno, como yo ya he hablado mucho, ahora le toca hablar al autor de Presidio. Jorge Luis García Ruiz, buenas noches. Buenas noches. De presidio sabrás algo, porque el presidio es una herencia de, de Roma. Efectivamente. Y me acabas de decir que tienes una tesis sobre las guerras púnicas. Eh, sobre la segunda. Entonces, este seguro que... De Solo presidio. sobre la segunda, no sé qué da, da para mucho, es un tema que da para mucho. Sí. Bueno, presidio, es que es curioso, es como... Hay muchas palabras en castellano que han, han perdido su origen, han perdido su significado original y ahora la gente le hablas de cosas muy concretas que en el 15 significaban una cosa y que ahora no tienen nada que ver. Y presidio es una de ellas. ¿Cómo es posible que haya cambiado tanto el significado de presidio? Es algo que se me da muy a menudo, porque además la, el, la gente utiliza el diccionario para tener conocimiento sobre algunos, algunos términos. Pero claro, se le va un detalle, es que tiene que ir a los diccionarios de la época, <laughs> no los actuales. Entonces presidió actualmente, pues es una cárcel. ¿no? Pero en aquella época presidió era la compañía de soldados que presidía el territorio, que cuidaba el territorio, que lo mantenía en paz, que protegía a los habitantes. Eh, según el, eh, la ley española, pues el que se portaba mal lo podían condenar. La podían condenar a cuatro sitios, pero realmente a la cárcel solo iban los ricos, había que mantenerlos. Entonces, pues te podían condenar a minas, a galeras, a trabajar duramente, a, a galeras a remar y a presidios a servir como soldados. Entonces te, te ibas a, a la Santa Fe que estaba allí en territorio, en todos los territorios, Apache, Comanche y todos los territorios malos que te puedas echar a la cara. Y allí, pues, había algunos eh, soldados presidiales que realmente eran lo que hoy conocemos como presidiarios. Uh -huh. Y pues el sistema estuvo funcionando durante 300 años aproximadamente, los mexicanos lo mantuvieron también durante un, un, un par de décadas y luego ya entró en desuso. Pero, eh, claro, todas estas personas que habían sido condenadas a servir en los presidios, pues terminaron por llevar el término presidio a cárcel o prisión. Y ese termina además ahí exportando, pues, al inglés, al francés, a todos. O sea, da, para tu, da para mucho este tema. Sí. ¿Cómo es posible? Porque tu, tu, tu libro eh, se refiere a unos presidios muy concretos, que son los del lejano oeste de las películas de Hollywood. ¿Cómo es posible que 1900 hombres, tengo entendido que no había más, eh, controlasen dos tercios de lo que es Estados Unidos? mucha negociación entonces a los lo que nos está hablando la leyenda negra es que pues los españoles aniquilaron a los indígenas a los indios que por allí vivían claro los únicos militares que por allá había era el presidio pues pues todo el mundo le echaba culpa al presidio pero realmente los soldados más que los soldados el capitán lo único que hacía era negociar, ne negociar porque eso era indefendible eh, en los últimos años de los presidios eh, se pensaba que los apaches podían haberse presentado tranquilamente en Ciudad de México y haber echado por tierra todo lo que es la Nueva España. Eh, a nosotros los españoles nos bajaron la bandera y ya ese fue un problema de otros. Lo solucionaron de otra manera. Pero la verdad es que mmm, hay que entrar en datos para saber realmente el tamaño de esto. Claro, uno dice 1900 soldados, pero estamos hablando de que cada presidio de la frontera pues, tenía no más de 100. Entonces, un territorio como el de España, que es Texas, lo, lo peleaban 100 soldados y 50 se tenían que quedar en el cuartel cuidando a la caballada. Entonces, sí, pues, realmente afuera, a misión, solo salían este unos 40 a 50, en los, en los mejores casos. Lo que tenemos con, con los soldados presidiales es un cuerpo militar que hace labores policiales. Entonces hay mucha confusión y se cree que los soldados presidiales conquistaban la, la, el territorio, conquistaban a los indígenas. No, lo único que trataban era mantenerlo en paz, ¿no? que no matasen muchos de los considerados españoles en aquella época, y, y ese era su trabajo. Curiosamente, eh, lo hacían en un, en un entorno rural. Curiosamente, hoy en día tenemos un cuerpo en el ejército que se dedica a eso también, que es la Guardia Civil. Entonces el presidio sin ser directamente un precursor, pues sí si es un precedente para la Guardia Civil. Eh, yo pienso que nuestra, las relaciones con los apaches no eran tan malas, porque tú ahora hablas con Al Borrego ¿eh? y te dice que él se siente muy español, muy, muy descendiente de sus apaches y que él cuando habla con los apaches, no sé si tú eh, estás de acuerdo, ¿no? Pero bueno, yo, yo he hablado con Al y he llegado a esa conclusión de que quizá eh, hay mucha exageración, sobre todo mucha leyenda negra, que no es verdad. Es decir, las relaciones entre los apaches, los Sius o cualquier otra tribu que hubiese por aquellas zonas con los españoles era buena porque los españoles les enseñaban cosas, les daban cosas y trataban de mantener una buena relación. Entiendo. No exactamente con los apaches. Los apaches fueron el principal enemigo que tuvieron los españoles en. O sea, que ¿No hubo una buena relación? En como América. tratan de vendernos también por ese lado? No, las únicas buenas relaciones que los españoles tenían eran con los indios pacíficos, que sí. pedían que se les estableciesen misiones. Uh -huh. Al final, las misiones eran pueblos, los, uh -huh. los indios autogobernaban, tenían su propio alcalde, policía, todo. Y son los únicos que tuvieron una buena relación con, con españoles. El resto de los apaches. Nunca tuvieron, fueron siempre el enemigo. Entonces, el, el concepto que también hay es que los apaches pues eran un grupito. No, los apaches eran eh, prácticamente todos los indios que había en, en la Norteamérica. Iban desde la, desde la, iba a decir la Sierra Madre, pero bueno, desde las montañas rocosas por todos los grandes planos. Eh, tenemos como unos 20 o más grupos de apaches, grupos grandes. Uh -huh. Que estaban por todo el territorio, tenemos una entrada, el primer eje de conquista que es el, el que va hacia el nuevo México, el camino real de tierra adentro, el camino real de Santa, de Santa Fe, que estaba con una, unos indios que cultivaban su, sus terrenos, eh, con riego además, estaban bastante... Sí, porque aquí ya no es tan secano como nos lo venden las películas. Sí, sí, sí lo es. ¿Sí? ¿Sí? Lo es. Yo sí le, le recomiendo a la gente que antes de escribir, antes de hablar, vaya allí, vaya porque bien. la dimensión... No es conocida. O sea, no como españoles no la conocemos, no sabemos lo que es. Eh, cuando alguien intenta escribir sobre aquello sin ir al, al sitio, se equivoca. Y entonces, en este, en este caso, eh, lo que ocurre es que esa, esos indios pueblo, pues estaban como unos pocos máximo kilómetros de lo que es el río Grande. Uh -huh. Entonces tenían riego para sus campos. Pero fuera de eso, la vida era complicada porque no, el terreno no daba para mucho. Y esos estaban completamente rodeados por unas 20 naciones apaches con diferentes nombres. Uh -huh. Entonces, cuando los españoles trataban de llegar a un acuerdo, lo llegaban, pero lo llegaban con un grupo, no con el resto, no con los otros 19. ¿no? <laughs> y, y muchas veces el mismo grupo con el que se había llegado a un acuerdo de paz con ellos, a los dos minutos lo había roto. Entonces, uh -huh. ahí en concreto hay un... Voy a hacer un adelanto sobre el segundo volumen del libro. Vale, estás en tu casa. Porque este, este libro lleva hasta el año 1700, lo que es la, el, Los Austrias. Eh, luego ya el segundo volumen se mete en el siglo XVIII, que es apasionante y va con, con, el, con los Borbones. El. Hay un documento maravilloso que es el del gobernador Cabello de Texas y este nos cuenta, nos hace un resumen más o menos de toda la historia y con mucho foco en, en los Apaches. Entonces el gobernador Cabello en un momento dado llega con no, un acuerdo con uno de los Apaches, lo viste de español, le regala los vestidos carísimos, le da el bastón de mando y el Apache pues sí sí sí, pero en cuanto se dio la vuelta pues este se reían de los españoles directamente, se reían de los de los presidiales. Y esto habiendo firmado un tratado de paz. Entonces, es que cuando uno lee, tiene que leer todos los documentos, no solo un documento. Entonces, un documento sí puede ser interesante, nos puede decir como ese tratado de 1793 que ha aparecido hace poco. Bueno, ha aparecido hace poco, es que ha estado siempre en el Archivo General de Indias. Entonces, ahora, de, de repente, alguien encuentra un documento, y bueno, es lo máximo. Pero este, los españoles no podían ofrecer, no podían cumplir con el ofrecimiento que hacían de proteger a aquellos indios que firmaron ese tratado de, de paz. Porque eso es lo que pasaba. Por allí pasaba el presidio, eh, los, les pedía la sujeción a la corona, los indios decían que sí, pero hasta que volvía a pasar otro presidio por allí igual pasaban 30 años. Eso para un indio es una generación completa, ya los hijos no se acordaban de que allí habían llegado unos españoles. Entonces, pues este sí está todo muy equivocado. Hay autores que están defendiendo la idea de que el primer contacto con Apache se tiene en 1700. Autores muy conocidos, pero curiosamente no son historiadores. Ya. No sé. Si yo sé de quién estás hablando. Y dicen no, los apaches fueron amiguísimos de los, de los españoles. Entonces el que sí es historiador, que está investigando estos documentos, se, se tiene que echar las manos a la cabeza. Porque precisamente por el, el mismo gobernador Cabello en 1785 decía esto si no le ponemos solución y con los 50 soldados que tiene este presidio no podemos si no ponemos solución los apaches se presentan en el nuevo en, en Ciudad de México y, y acaban con la, con la nueva España. Entonces, él ya para aclararlo, no en 1700 no los apaches toman contacto ya con Francisco Vázquez de Coronado incluso con los dos anteriores, que eran Fray Marcos de Niza y Estebanico el Negro, un superviviente de la, de la epopeya de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que se fueron hasta, hasta allí, hasta el pueblo de Taos, arriba del de, de Nuevo México, que es donde estaban los apaches. En aquel momento, algunos de ellos lo llamaban los vaqueros, porque vivían entre bisontes. Uh -huh. Entonces es mucho más complicado. Ya te entiendo. Si uno solo lee un documento no llega a la conclusión. Hay que leer todos los documentos. Yo personalmente es que, eh, vamos a ver, eh, es un tema muy desconocido para mí. Y después de hablar contigo, más desconocido todavía, porque eh, quizá me, yo me he dejado influenciar mucho por ciertos autores y por ciertas personas. Precisamente de los que eh, eh, pone aquí en el cartelito de tu libro, Héroes de Cavite. Eh, no sé si tú en algún momento le echas un vistazo a, al WhatsApp de Héroes de Cavite, pero hay auténtico. Bueno, yo mmm, ya no, hace muchísimo tiempo que no escribo nada, por la bueno. sencilla razón. Primero, porque no entiendo de esto, y segundo, porque además de no entender, no te va a ganar de entrar en disquisiciones. Con gente que entiende menos que yo todavía. ¿no? Así es. es. Es desesperante muchas veces. Sí. Porque este, yo para la elaboración de este libro, eh, el otro día estaba echando el cálculo, aproximadamente leí 20.000 páginas uh -huh. de unos 200 documentos. Algunos de ellos tienen 1.000 páginas. Y, y esto es caligrafía del siglo XVI, que es muy diferente a la, a la actual. entonces caligrafía o sea, pura y dura. Sí. sí. Y más... Yo soy arqueólogo, no soy un especialista en epigrafía y en, y en paleografía. Eh, lo que hago es todo lo que puedo. ¿Qué quieres qué quiere esto decir? Sí, al final, como eres un perfeccionista, pues llegas a la, a la conclusión, sacas el, uh -huh. el. Pero te cuesta más trabajo, más tiempo. Entonces, claro, esto no es Jorge Luis, ha escrito aquí un libro y se ha inventado unas historias para ser. No, no, esto eso es la reproducción. El resumen y el extracto de unos 200 documentos, uh -huh. que como yo digo muchas veces, pues esto es como el arca perdida. Sí. Este, se encontraron los documentos y al poco tiempo se volvieron a perder en un archivo inmenso que es el Archivo General de Indias o el Archivo General de la Nación. Ya. Bueno, lo cierto es que, en, 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 por desgracia, en España tenemos muchos archivos de esos, al... algunos muy recientes. Yo conozco uno muy bien, que es el, el Servicio Histórico Militar. Además tiene cuatro, cuatro secciones, una en Guadalajara, otra en Ávila, esto es cachondeo, ¿no? Porque, eh, Ávila, Segovia, Guadalajara. ¿Y, y cuando vas allí, ¿cuánta gente hay trabajando allí? Eh, bueno, yo he llegado a ver hasta cuatro personas. ¿eh? De investigadores. He llegado a ver en un archivo nacional, en Madrid, en Madrid, un archivo nacional que es quizás el más importante del ejército, eh, cuatro personas a la vez. Entonces, eso, es un, eso es un récord. Eso es la pera. Eh, yo te voy a contar una historia yo he escrito varios libros alguno por encargo como uno que hice sobre las escuadrillas azules entonces eh, yo fui al servicio histórico del ejército del aire que es el quinto servicio histórico luego está el de la marina la armada tiene dos y, y luego pues fui a regalarle el libro a, al archivero que me había facilitado y entonces le pregunté, bueno, de este tema se han escrito tres libros, tendrás lógicamente los otros dos y este. Y me dice, no, los otros dos no los tengo. Digo, hombre, o sea que han venido por aquí y tal los autores. Dice, bueno, aquí los autores han venido a tomarse cervezas con el señor director. Pero, no, no han abierto un, un documento. <laughs> no han abierto un legajo ni de coña. Ese es el gran problema que tienen los investigadores como tú. Yo no tengo ese problema, porque yo a mí me gusta. Bueno, gustan... tú sí vas, pero que, que ves que, que el gran problema es que la gente aquí no investiga, corte claro, y pega. Exactamente. Eso es lo que el, el otro día, precisamente, di un, una charla en, en la Asociación de los De Capite, uh -huh. y quise dejarlo muy claro antes de presentar el libro, hablé de cómo se está haciendo la, cómo se están escribiendo los libros. Entonces, lo que tenemos es que en, el, en finales del XIX y principios del siglo XX es cuando se escribe la historiografía norteamericana, en un momento en el que te, había que mentir como bellacos, porque había que tapar el genocidio indígena, había que tapar este, la, el, el robarle a México la mitad de su territorio y luego la guerra de, de Cuba y... Y Filipinas tenía tres guerras de Cuba, ¿no? los, los, los americanos tenían mucho que tapar en ese momento y entonces dieron un impulso increíble a la leyenda negra eh, y no se ha escrito más ni ellos ni nosotros. A partir de ahí se ha hecho copia y pega, copia y, pega. Copia y, y, pega. y normalmente copia mal. Sí. Y esto lo notas cuando vas a, a los libros y abres la. Yo lo primero que hago pues ya es un defecto profesional. Es este abrir por la página de referencias, a ver qué referencias están utilizando. Y todos estos autores, que no vamos a decir nombres, vas a la página de referencias y todos son autores norteamericanos. O sea, nosotros estamos contando la historia que se han inventado los americanos de nosotros. O sea, esto es un, es un despropósito. Entonces, lo que yo propongo es... Les aprieto a otros autores para que así lo hagan, que nosotros somos los que cuidamos, los que tenemos los 90 millones de documentos del Archivo General de Indias. Este. Por, ejemplo. Por ejemplo, eso hay que, hay que promoverlo, hay que sacarlo fuera. Nosotros tenemos que contar nuestra historia al resto del mundo, que hasta ahora no se está haciendo. Es que tienen mucho polvo los legajos. Ya, ya lo sé. Yo tampoco me mancho de, de polvo, porque yo toda la investigación la hago en línea. De una manera o de otra, pues vas buscando, ya sabes uh -huh. qué documentos tienes que buscar, y vas buscando en todos los archivos, pues tenemos una suerte enorme porque parte, parte de esos documentos que la tiene el Archivo General de Indias están en el sistema PARES y entonces tienes acceso a... Uh -huh. Y para los que ya vamos con cierta edad, que ya van necesitando que las letras sean más grandes en el teléfono y en la pantalla y en todo esto, pues lo bueno que tiene PARES es que tú amplías el documento todo lo que necesitas para poder leerlo. Entonces, este, ahí hay 200 documentos en este libro, eh, más o menos. No he, no he recuperado todos porque había algunos que eran repetitivos y otros pues no los he considerado interesantes. Y en eso pues, han salido 25 capítulos y ha habido que cortarlo en algún momento. Porque empecé con este libro pensando en que solo iba a hacer un, un libro, precisamente un libro de copia y pega. ¿No? Quería un libro rápido para darme a conocer en España porque todo lo que tenía publicado era en los Estados Unidos. O sea, tú tienes todo publicado en Estados Unidos. Sí. No, es que a mí me hace mucha gracia porque a mí cuando me dijeron que existías, pues yo... Ni me habías oído ni sabías sí. es que normal, existía. Normal. Me sonaba tu cara, no sé de qué, pero me sonaba de algo. Y, pero, digo, bueno, y este hombre, digo, este, esto es lo primero que escribe. O sea, a mí se me metió en la cabeza que esto era lo primero que... No, yo tengo muy bien investigadas las misiones, sí. las misiones españolas, y de ahí, pues, este... O sea, eso es lo que te has dedicado, básicamente, no has tocado otro tema. Eh, bueno, sí, el, el, el primero que toqué fue el, el origen del nombre de Texas, que también está... Está todo, está todo transformado... El origen del nombre de Texas es como casi todo en historia, que es mentira, ¿no? Así es, así es. Entonces, el, el americano, por, para así darle una pincelada... El americano piensa que Texas pues este, viene de una palabra indígena que es Taisha, que significa amigos. Eh, claro, el, el norteamericano nunca, nunca va a reconocer eh, que, que algo próximo a Hispania, España, esté por ahí metido. ¿No? Entonces eh, a España se la quitó del, de la ecuación rápido y entonces se dijo, bueno, pues la palabra significa amigos y además es una palabra indígena, esto es lo máximo. Y ahí está todo el estado de Texas, que ya os digo que es del tamaño de España y tiene por pues, la mitad de población más o menos, está creyendo que la palabra viene de una palabra indígena y realmente viene del árbol tejo, según mi teoría. Según tu teoría. Lo que sí he demostrado yo es que el nombre actual es falso, eso está demostrado documentalmente. ¿En qué sentido es falso? Entonces, hombre, es falso porque los americanos dicen que la palabra Taisha significa te Texas, porque hay una evolución, hay, un, hay una corrupción del lenguaje español en la transcripción de Taisha que nos lleva a Texas, pero es que Texas se dijo Texas. Uh -huh. Para eso se defienden en un documento de Fray Damián de Masanet, que le cuenta a, a su superior le cuenta pues todas las vivencias de una expedición que tuvieron de dos años aproximadamente. En ese documento, efectivamente, aparece un párrafito que dice: Los indios nos han dicho Teisha, que significa amigos, amigos. Pero es que ese documento tiene, menciona 33 veces a los indios Texas. El mismo documento. Y el documento se llama A la conquista del río de los Texas. O sea, <laughs> Para ese momento los españoles ya habían bautizado a los indios Texas desde hacía 100 años y los americanos sí. se han inventado el tema de la corrupción del lenguaje y la evolución y todo esto. Mi pregunta, ¿desde cuándo existe ese nombre? El primer documento eh, que yo he encontrado es de 1650. O sea que está perfectamente justificado que en la batalla de Bailén el batallón de Texas se cubriera de gloria. ¿No lo sabías? No. Sí, pues eh, dentro de... Fue el que iba a ir que no fue. Efectivamente. Bueno, eso pasó como con, con Riego, ¿no? Riego iba a ir a la, a la guerra de secesión. Yo nunca he entendido que eso fuese una guerra de independencia. Es una guerra de secesión. Y había un batallón de eh, infantería. Bueno, en realidad un batallón mixto, porque tenía un, un escuadrón de caballería también. Uh -huh. Iban a embarcar en Cádiz para irse a. A, ...a Texas... ...y los bajaron del barco... ...no, no llegaron, no llegaron ni a Cádiz... Eh, eh, ...porque por algún motivo inexplicable... Eh, ...pues acabaron eh, en Málaga... ...curiosamente iban, iban a Cádiz... ...acabaron en Málaga y vinieron con el general Redin... ...a combatir en la batalla de Bailén... ...o sea, y además fue una de, uno de las unidades... ...que, que dio el do de pecho, ¿no?... Uh -huh. ...no como cierto libertador... De, de un país corramos un tupido velo sobre de eso. cierto país que en la batalla de Bailén fue ayudante de un coronel que consiguió tener a su unidad de caballería en reserva toda la batalla está bien. en reserva pues se si necesitaba pues si no una toda maniobra, toda batalla, inteligente. Más, maniobra inteligente maniobra <laughs> inteligente pero el otro dijo no yo estuve en la batalla de Bailén me cubría de gloria ya ya de gloria te vas a cubrir ahora cuando así es cuando hagan la independencia Vamos a ver, hay una cosa que eh, para mí es muy importante. Eh, ¿Cuándo arranca el libro? El o sea, libro, el libro arranca. El eh, oficialmente arranca cuando se fundan los presidios. Que, que los es presidios? por el Virrey Enríquez. Uh -huh. eh, los ah, crea aproximado. porque hay una necesidad. Uh -huh. 1563. 67 aproximadamente. Lo que pasa es que yo he añadido un capítulo hermoso de introducción para, porque sin contexto. Sí, sí, para saber de qué estamos hablando. Ahí, exactamente. Y ese capítulo de introducción, pues sí me lleva al momento casi después de la, de la primera conquista de, de la Ciudad de México. Teniendo en cuenta que Castilla no tenía ni tres millones de habitantes y Aragón andaba por el millón y pico, tampoco tenía dos, eh, me, me explico por qué. Eh, había una nutrida una nutrida presencia de soldados españoles en, entre los que guardaban la frontera no eh, de españoles de la península. Eso, nada, ¿no? Todos eran considerados españoles. <laughs> ya. Una, una vez que te cristianizaban, que te... Sí. Todo, eh, o no. sea, había españoles de este lado del mar y del otro lado. De, Eso este, tengo muy claro. de este lado del mar ¿Y había... Los oficiales era... sí, 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 los oficiales, y sí. Los capitanes solían ser de, de este lado del mar. Sí. A veces ya, ya estamos hablando del siglo XVII. Dieci... De, de mediados del 17, pues ya estamos hablando de, 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 de oficiales criollos. Uh -huh. Pero hasta ese momento ningún señorito de Madrid o de Sevilla se iba a ir a la frontera a batallar con Apaches y con Comanches. O sea, se nos tiene que quitar de la cabeza. Bueno, eh, en la época de los Austrias, eh, mm, veteranos de los tercios. Mm, muy poquitos. Hay bueno, tenemos gente como Urdaneta, que fue un oficial en Flandes y acabó descubriendo sí. la vuelta del Pacífico, ¿no? Pero veteranos de los tercios tenemos muy poquitos porque en, en, en sí tenemos muy poquitos españoles. Entonces este había A los tercios, sí. poquitos. Sí había gente que sí había estado en las guerras en Europa y se había ido ya allí como un destino ya de relajo, ¿no? Pero de relajo no tenía aquello nada porque era un destino muy complicado, era muy peligroso. no, hay... no tenemos idea con lo que nos han estado contando hasta ahora. Esa película de los apaches, amigos, amigos sí, sí. Este, estupendamente habla, hablando con los bisontes, rezándoles tres avemarías, con esa historia, sí. pues este no estamos describiendo realmente lo que pasó. Y entonces el, el, el tema es que al norte de Ciudad de México, si uno ponía un pie solo en el campo, se lo cargaban. Se lo podían cargar de mil maneras, cada cual más sangrienta y más, y más agresiva. Y más agresiva. Sí. Bueno, yo la verdad, José Luis, no, no sé, o sea, eh, yo intuía esto, <laughs> porque claro, en, eh, eh, llevo en el mundo de, de la historia de 1992 ya en plan serio y he visto tanto Corta y Pega que, que eso, eh, veo aquí una gran obra, básicamente porque te voy a hacer una crítica destructiva. Adelante. ¿Eh? Tú hablabas de que necesitas las letras grandes, entonces ¿por qué las pones pequeñas? Porque había mucho que contar. Había mucho que contar y no Ento... querías no quería pasar de las 300 páginas. Entonces había que achicar espacios y había que juntar líneas... ¿A de 500 páginas lo achicabas letras? Era un problema de dos cosas, de coste y de, y de manejo. O sea, ya ves que uh -huh. es un libro que está un poquito sobredimensionado sobre lo que actualmente se maneja en otros autores. Había mucho y te digo que en un momento dado llegué a tener 800 páginas y dije y, y me quedaba muchísimo del siglo XVIII por, por uh -huh. meter que era lo más importante. Y dije, no, mira, esto no, ya tenemos que cortar y van a ser dos volúmenes. Y... Porque meter un bisturí a 800 páginas ah, es sí perderte la mitad de la historia. ¿no? no, no, has hecho bien. Lo que pasa es que, bueno, yo um, tengo un problema y es que no he leído el libro. Ni siquiera he leído, lo... porque me lo acabas de traer tú. Entonces, no sé de qué iba. O sea, a mí me dicen, tal, ah, no sé qué, héroes de Cavite, eh, que son, la verdad, unos grandes amantes de la historia, tanto Ángel como, como Abascal, los dos son dos tíos que están ahí muy puestos. Me piden el favor de que te, de que te entreviste y para hacer propaganda de ese, esa gira, esa tournée. no la tournée de Dios de Mar de del Poncela, pero algo parecido. 25 ciudades en total. Sí. Eh, para cuando termines puedes volver. Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque ya me habrá tema por lo menos a y, leerme los titulillos. Y ya tendrás eh, comentarios para hacerme. Eh, claro que sí, aquí sí, estamos vengo, Yo cuando vengas tú, yo voy a venir con el hacha. Bueno, no hay problema. Porque entiendo que contigo sí que puedo hablar del libro. Yo el, el, el problema que vas a tener es que Joel, de la manera que he hecho el libro, vas a tener muy pocas oportunidades de meter el hacha. <laughs> A, a mí es muy difícil que me pillen porque básicamente el libro lo que es es en algunos casos un extracto y en otros casos un resumen de los documentos originales. Sí. Entonces, cuando alguien se pone muy pesado con el tema leyenda negra, porque hay, hay muchas verdades que son incómodas en ese libro que van a cambiar la narrativa que hay establecida actualmente, tanto de los defendientes de los de los indígenas como de los sí, que creen a, que saben algo, de historia. Algo riego, a lo mejor no sale muy bien parado de tu libro. No, en mi libro solo hay historia y hay documentos. Vale. Yo solo. Respondidas, no sigas. Dime. Entonces lo que yo hago es un, una narrativa. Lo que yo he hecho ha sido organizar sí. una narrativa cronológica en la que se va contando la historia pero no la voy contando yo la van contando los documentos. los documentos la va contando la gente que vivió hace 400 años y hace 300 años y entonces pues si vienes con el hacha aquí oye yo solo he puesto lo que está en los documentos bueno eso es lo que he dicho yo hace una entrevista a mí sobre algo. Ahí está. entonces a mí es, es difícil lo que hay. a mí es Sulten difícil dijo esto tradujo esto y hasta los más enemigos de, de la de las interpretaciones de la antigua, donde dices, Sulten, tradujo del latino del griego esto y es lo que hay. Al maestro armero. <laughs> Tiene, hombre, yo tengo la suerte de que no tenemos más que Schulten No, aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes mucho, sí. Aquí tienes sí, mucho. sí, sí. Y, y me da la ligera impresión de que ese mucho te ha costado trabajar Esto es un trabajo no de un. No. no. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacer? Las 800 páginas. El libro ha salido en un año. Está mal, pero dedicándole una Claro, ahí está. Es que el, el libro de copia y pega inicial. Eso sale en tres meses. Eh, exactamente, estaba pensado para tres meses, pero llegué un momento en que, en que dije: no, esto hay que desarrollarlo. Es que aquí este, el copia y pega no funciona, ¿no? Y, y ha sido, pues ahí, ahí uh -huh. hay capítulos como el de los franceses en Texas o el de juan de oñate o el de pues, el, el gobernador otermin todo lo que es la, la conquista y reconquista del de, de nuevo méxico uh -huh. que son absolutamente reveladores y por otra parte esto deja sin armas totalmente a los a los indigenistas y a los necrolegendarios los, los desarma totalmente porque sí ahora con el tema de Hollywood pues tenemos que tenemos una un imaginario colectivo que nos está diciendo bueno hay unos indígenas malísimos malísimos que eran los aztecas verdad es que eran mexicanos y, y tenemos otros indígenas buenísimos buenísimos que eran los de los llanos pero es que son norteamericanos entonces la gente se ve las películas y ya lo identifica unos como buenos y otros como malos pero realmente este, son gente en muchos casos, como los del Llano, que están en el Neolítico sí. y se comportan igual que los europeos del Neolítico. Normal. Y entonces, pues se comen unos a otros, se matan, se hacen auténticas barbaridades. Y eso está en los documentos. Entonces, esto, si alguien se toma el tiempo de leerlo, yo sé que es un. Es, pero está muy bien escrito en cuanto no sé, a. En si 25 días me lo voy a poder leer. Está muy bien escrito en cuanto a separación de capítulos. Son los capítulos importantes y empieza el capítulo y termina el capítulo y ya nos vamos a otro capítulo. Te lo puedes leer. Hoy me leo uno, mañana o pasado me leo otro. De esa forma. Es muy sencillo de leer. Es, este, en muchos casos. Espérate, espérate que me cubre del ojo que lo tengo fastidiando. No <laughs> sé si me antes. Es muy sencillito de leer. Eh, en muchos casos es la eso propia. Me, es la propia narrativa de, los, de, lo, de la gente. Son gente de hace 400 años, 500 años. Este, entonces tenían una narrativa que yo he intentado respetar. Y en las partes en las que he necesitado añadir algo de literatura, pues este, he respetado la misma llaneza en el lenguaje. Y ha habido gente que lo ha leído ya. A Paco Moreno, no sé si lo conoces. Eh, y y, y me, ha, me ha dicho, me ha mandado la referencia. Me ha dicho, oye, este libro engancha. Y he empezado a leerlo y no he podido parar y, y me, eres el causante de haber pasado varias noches de, de, de sueño. Vaya por Dios. Eh, te voy a hacer una pregunta estúpida. ¿Me claro. permites? Claro. Una estupidez. Me las han hecho muchas, o sea que tampoco. No, pero yo reconozco que es una estupidez. Pero yo soy un, a mí me gusta muchísimo eh, hacer referencias cinematográficas. Mm -hmm. Soy un apasionado del cine. Para mí... Somos eh, dos, entonces. De, la, de los miles de películas de cowboys. Que bueno, el cowboy no es un invento norteamericano, sino es un copia y pega de España, concretamente del sur de España. ¿En eso estamos de acuerdo? Totalmente. Totalmente. Bueno, a mí solo hay una película de verdad que me ha, que me ha puesto en mi sitio. Quizá porque el protagonista. Mmm, yo soy el protagonista. Es decir. Las vivencias que ha tenido el protagonista de la película, el, el personaje, no el protagonista, el personaje de la película, son muy parecidas a vivencias que yo he tenido en mi vida militar. Y os estoy hablando de un capitán que interpreta a John Wayne en, en La Legión Invencible. ¿Seguro que la he visto? Sí. Porque estamos en la misma generación y nos hemos tragado la toda la película de este Es la historia de un capitán que, que se va a la, a la reserva. O sea, esos últimos días con su unidad de caballería luchando contra los apaches. ¿no? Y él tiene una excelente relación con el jefe apache, que ya no es jefe, porque está muy mayor y lo han retirado. Y le dice, yo, son, yo son dos soy, jubilados. Yo estos. soy católico. <laughs> yo soy católico. Y además, en la película original, eh, los indios hablan en español y los yanquis hablan en yanqui. Y, y creo que es una de las pocas películas en las que me he sentido identificado pero por el personaje, porque eh, cuando, estás, cuando vas a la guerra eh, varias veces y, y vives eso, y luego ves la interpretación de John Wayne, John Wayne hace un, un capitán a punto de, de pasar a la reserva, perfecto, o sea, es, es un capitán. Bueno, es que yo fui, tampoco le, le he hecho muchas flores a John Wayne. Porque ha hecho el mismo papel en todas las películas. Ya, pero en el, en, normalmente es, es, un, es un tipo que tiene un negocio, ¿no? un, sí. un rancho. En este caso hace hace de capitán del ejército de dragones. Porque eh, tú hablas aquí de los dragones. Es que la, no la todavía caballería... no. En ese momento no eran dragones todavía. Aquí hablas de dragones. Sí, fue una herramienta para, para, una el, del... segundo ah, para el segundo volumen. Eh, el, la caballería americana nunca ha existido. El ejército norteamericano no ha tenido caballería, ha tenido dragones, que son infantería montada. Eh, luego nos han vendido cúster y sus cargas, pero eso es mentira. O sea, es que como, además, como no, teníamos no teníamos imágenes, no teníamos imágenes para darle ponerlas en, en las palabras, entonces lo que, lo que se ha hecho ha sido: bueno, pues si los americanos lo tienen así, los, los dragones de cuera tenían que ser así. Los y, y, dragones de cuera es infantería a caballo. Y, y no, realmente no es así. El porque... Porque andando era inviable. Esa es una de las, de las cosas claras. Este, m, estabas hablando antes de que los, los esto, de te, el tercio de Texas, que tenían parte infantería, parte, sí, parte caballería, de, sigue, caballería sigue, siendo, ¿no? sigue siendo así, porque tú en Texas sin coche te mueres de asco. Entonces, en aquella época sin caballo te morías de asco. Bueno, tengo un problema contigo: que el reloj de arena se acaba la arena hasta el plástico que sujeta la arena, <laughs> todo. Cuando quieras vuelvo. Presidio, soldados del rey, Nunca mejor dicho, porque los soldados eran del rey y no de España. Así es. Jorge Luis García Ruiz, gracias. De nada, ha sido un placer. Espero eh, que ¿cuando? lo a final de junio. Sí. <laughs> Espero que lo, disfr lo disfrutes tanto como yo lo he disfrutado escribiéndolo. Vale. Yo te regalaré uno de los míos. Eh, a cambio, para que, lo, va a ser fácil te voy a regalar uno tipo Osprey, 72 páginas y, y con letra gorda bueno, está bien <laughs> no soy malo como tú lo, lo usaremos bien, bueno pues este, imagínate te quedan otras 400 del segundo volumen o sea que, no, pero lo, lo vas a disfrutar lo vas a disfrutar amigos, eh, Presidio José Luis creo que es eh, una obra que yo voy a leer y sabéis que yo no leo o sea, que no leo y punto, en <laughs> esta la voy a leer Amigos, hasta dentro de un ratito que continuamos con el programa.